project is really going to focus a lot on environmentalism, recycling, reusing. A sculpture, which will also be a percussion instrument, made of found objects and trash. Para mí, ciudad reciclada es cuando tú, con la basura que hay en tu ciudad, haces algo creativo, algo que no se ha hecho. Con esa basura tú creas cosas nuevas para ti. Nosotros pintamos los objetos. Proyecto Ciudad Reciclada, utilizando materiales del medio y elaborando murales, le permite a los jóvenes, a los adolescentes, a los estudiantes del centro de la comunidad expresarse. Para mí, participar en la Ciudad Reciclada ha sido una experiencia bien increíble. Desde el principio me motivó a que se trataba sobre la pintura y sobre todos los tipos de artes, como a mí me gusta la música y el baile. Hola, mi nombre es Max Frieder. Yo soy un fundador y también el co-director de Artolution. Artolution es una red internacional, una organización base de comunidad artísticos públicos. Y entonces nosotros pintamos murales con niños en diferentes comunidades en todo el mundo. En la elaboración del mural, cuando llegamos del vertedero, con los reciclados aquí, entonces empezamos a clasificarlos en diferentes cosas y lo lavamos y lo pintamos. Y en el mural he podido pintar cosas de carnaval y así expresar mis ideas. Yo me siento más que complacido, igual que todos aquí en el centro, de que nos hayan elegido el Grupo León para pintar nuestras paredes. Las expectativas son muchas. Nosotros estamos también viendo la integración de los estudiantes. La integración ha sido masiva. Muchos jóvenes de la comunidad también se han interesado, le han dado participación y nosotros nos sentimos bien con ellos. Yo espero que el mensaje que tenga para la comunidad sea muy positivo, ya que el arte salva, el arte transforma, el arte lo es todo, y más para muchos jóvenes que se sienten bien porque le están dando la oportunidad de pintar y de crear. Buen trabajo, Dios lo bendiga. Para los estudiantes de nosotros, de aquí del liceo, del nivel básico, donde ellos están muy entusiasmados con el proyecto, donde se han descubierto nuevos talentos, porque eso es lo que se quiere y se busca. El proyecto La Ciudad Reciclada es un programa que lleva a cabo una experiencia de aprendizaje con adolescentes y jóvenes estudiantes, abordando problemas ambientales urbanos a través del arte del reciclado. Promueve en quienes participan la conciencia del daño que las basuras no biodegradables le causan al entorno y mediante ejercicios de reciclaje y confección de objetos creativos a partir de esos materiales les descubre las posibilidades de proteger el entorno y los recursos naturales de una manera creativa. For the past 4 years, Meridian International Center has managed Murals Engage, a mural arts program that connects American artists with international communities to create collaborative public artworks addressing local issues. With the support from the U.S. Department of State, Meridian has sent American mural artists and educators to countries all over the world.
from Brazil, India, Turkey, and to here in Santiago. This project marks the second time that Meridian has partnered with Centro León and the U.S. Embassy in Santo Domingo for Ciudad Reciclada. Centro León, through its Ciudad Reciclada program, demonstrates its dedication to educating youth about recycling and the environment, in which students and community members are trained in recycling and waste collection techniques while producing art with the recycled materials. A través del arte hemos logrado crear un espacio de colaboración entre los estados, los artistas estadounidenses invitados, Joel y Max, los estudiantes comunitarios y artistas locales. Estamos muy orgullosos de coordinar esta obra junto con ustedes y así resaltar la importancia del medio ambiente. Esta experiencia no tiene palabras para expresar cómo nos sentimos. Es algo que jamás habíamos hecho. En esta escuela nunca tuvimos una oportunidad de compartir con artistas de otro país o de nuestro propio país y hacer algo diferente en el centro. Toda esta experiencia es una cosa un poco cerca de mágico. Porque primero es un muro, tiene nada. Tiene nada color, nada los ideas, y en dos semanas es una transformación buenísimo. Es importante pensar qué significa este proyecto para esta comunidad, para las personas en el cárcel, para las personas de la calle, porque ahora ustedes ponemos tus ideas para una obra pública. Es un regalo de esta comunidad. Este proyecto no fue solamente sobre el arte, pero la amistad. Entonces, quiero cuando ustedes vean este mural en el futuro, va a estar allá por muchísimos años, ustedes van a mostrar a sus hijos y sus nietos, ojalá, el mural. Piensen en la amistad que creamos juntos, que hicimos, y también piensen en lo que ustedes pueden lograr cuando trabajan duro, cuando trabajan juntos como un grupo. Pueden lograr muchas cosas en la vida. Y este mural representa eso.